Chacharita, camina. Eso es, camina. El deporte es vida, el deporte es salud. Hay que practicar deporte. Mente sana en cuerpo sano. Van llegando dos atletas de la categoría mayores. Estamos aguardando al tercer atleta. Ahí estaban entre los dos. También los paramédicos, por favor, estar atentos contra cualquier contratiempo. Lo que pasa es que hay gente como de barba. Sí, seguidamente, continuamos con la prueba de ciclismo. Se van preparando ciclismo infantil, categoría 8, 9 y 10 años. Categoría juvenil, 11, 12, 13 y 14 años. Y la categoría libre de 15 hasta 80 años. Por favor. Muy bien. Pedido de Carla Mendoza y tiene mucha razón. Hay que despejar la zona. Los atletas vienen y tienen que seguir su recorrido. Muy bien. No puede haber ni un contratiempo. Despejar la zona. No estén cruzando la pista, por favor. No se olviden. Jueves 25, la cita, 11 de la mañana, Milco presente en Chancay, Milco y la antorcha, antorcha olímpica, de los Juegos Panamericanos. Le recordamos a todos los ciclistas, vayan preparando sus bicicletas, por favor, enlazando las cadenas, inflando las llantas, para que no tengan contratiempos. Por favor, preparando las bicicletas. Bien, también invitar al público, feria gastronómica en estos instantes para degustar los mejores platillos. Tenemos un nuevo atleta, muy bien, bien enterito, bien contento, sonriente. Muy bien, fuerte, fuerte los aplausos. Agüita para hidratarlo. Muy bien. Muy bien. Le recordaba. Feria gastronómica el día de hoy, pueden pasar para degustar los ricos platillos también. Feria gastronómica organizada por los talleres productivos de los comedores populares, municipalidad distrital de Chancay. Muy bien, la cita es en la Plaza de Armas. Todos los que quieren almorzar, feria gastronómica. Lalo Cornejo, feria gastronómica. Ahí tenemos
un amigo venezolano que también estamos observando. Muy bien, va llegando, aunque no conoce mucho Chancay, pero ahí él viene llegando, viene llegando. Por favor, vaya preparando agüita. Muy bien, fuerte los aplausos, va llegando. Muy bien, muy cerquita la meta, 5, 4, 3, 2, 1 metro, llegó, muy bien. Agüita con Chocharita, que seguro que tiene mucha sed. Sigue caminando, amigo, sigue caminando. Muy bien, tenemos un atleta a la altura de la iglesia matriz de Chancay. Por favor, despejar la zona. Muy bien. Profesora de danza. Muy bien, la profesora de danza ahí con mucha energía. Muy bien. Agüita para hidratar a la profesora. Siguen los atletas. Por favor, los paramédicos tienen que estar alerta ante cualquier eventualidad. Estamos avistando un nuevo Chocharita. Muy bien, muy cerca de la meta. 5 metros, 4, 3, 2, llegó. Muy bien, agüita mineral. Vamos a hidratarlo. Se va preparando ciclismo, seguidamente la prueba de atletismo. Continuamos con ciclismo, categoría 8, 9 y 10 años. Los ganadores no vayan a moverse en sus lugares. Seguidamente vamos a premiarlos. Agüita para Chito Nario, por favor. Muy bien. Muy bien. Mientras esperamos a los atletas, vamos a ir premiando categoría 11, 12 y 13 años. Invitamos al segundo lugar. Segundo lugar, acercarse por favor. A ver, Chocharita, ¿cuál es tu nombre? Tienes que hablar más fuerte, si no, no hay premio. A ver, ¿cómo te llamas? Bien fuerte y claro. Maqui Luciano Montañez Palma. ¿Edad? 11. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿En qué colegio estudia? Pequeña Belén. Pequeña Belén. Peralvillo, muy bien. A ver, tierra Carla Mendoza, muy bien. A ver, vamos a invitar. ¿Qué dice? Muy bien. Y que viva el Perú. Primer lugar, invitamos señora Aurora Dulanto, alcaldesa de Chancay. Primer lugar, a ver, la prensa nacional e internacional está presente, mirando por allá, ahí está, medalla de oro. Los padres, por favor, tener mucha precaución, serenazgo, acompañar al niño, oro 18 quilates, momento inolvidable, prensa local e internacional, fuerte los aplausos para el niño, vamos a motivarlo. A ver, Chocharita, tiene que decir tu nombre, si
Si no, tiene que devolver los premios. Kevin Abelardo Carena Cifuentes. ¿Escucharon? Yo creo que no. Más fuerte. Kevin Abelardo Carena Cifuentes. ¿Edad? 11. ¿Soltero o casado? Soltero. Muy bien. Fuerte, fuerte los aplausos. Y ahí estamos avistando. Viene una atleta más. Muy bien. Vamos a esperarla. Muy bien, va llegando. Contamos 10 metros, 9, 8 metros, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, llegada. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Su agüita repetida para hidratarla. Muy bien, sigue caminando. El deporte es salud, el deporte es vida. Hay que practicar cualquier deporte, pero hay que practicar. Muy bien. Vamos a continuar con la promoción, la categoría 14, 15, 16 y 17 años. Invitamos, segundo lugar, hacerse el presente. Segundo lugar, categoría 14, 15, 16 y 17 años. Muy bien. A ver, vamos a preguntarle a Chocharita cómo se llama. ¿Cómo te llamas, Chocharita? Yardel Paso Rodríguez. A ver, un poquito más de más energía. Vamos a ver. Yardel Paso Rodríguez. ¿Edad? 14. ¿Soltero o casado? Soltero. Soltero. ¿Qué colegio estudia? Pequeña Belén. Mi pequeña Belén. Creo que todos se han venido de mi pequeña Belén. ¿Se han puesto de acuerdo? Muy bien, fuerte los aplausos para él. A ver, por favor. Nuestra alcaldesa lo va a premiar. Su hermoso presente. Ya, muy bien. Fuerte los aplausos para motivar al deportista. Muy bien. Ahora invitamos primer lugar en la categoría 14, 15, 16 y 17 años. Pero primero la pregunta respectiva. A ver, Chocharita, fuerte y claro, ¿cómo te llamas? Wilson Ignacio López Silva. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 años. ¿Soltero o casado? Soltero. Soltero, muy bien. ¿En qué colegio estudia? No me voy a decir mi pequeña Belén. Pequeña Belén. ¿Se vino todo el colegio? Todo está arreglado, no puede ser. Regidora para el mío. Carla Mendoza, pero el mío, no. Aquí hay gato encerrado. Lalo Cornejo, aquí hay gato encerrado. Muy bien, vamos a imponer la medalla de oro, 18 quilates. ¿Ha venido con tus padres? Sí, mi papá. Ya ve, por favor, Serenango, también se la acompaña. La medalla de oro. Puedes poner la medalla de oro. Muy bien, la prensa nacional e internacional presente el día de hoy. Muy bien, Willy Obregón. Un premio más. Muy bien, el público asistente, fuerte las palmas para este gran atleta. Muy bien, sigue así, Chocharita, te felicito. ¿Algún saludo especial? Nada, gracias a mi profesor que me estuvo entrenando y a mi colegio que me animó para venir acá y a mis padres que me siguen alentando. A ver, quiero preguntarte, ¿quién es este profesor que te está preparando? Profesor Luis Ángel. Profesor Luis Ángel, lo veo por ahí. Profesor Luis Ángel, levantar la mano. Muchas felicitaciones, profesor. Tiene buenos pupilos. Muy bien, Chocharita. Hasta la próxima competencia. Muy bien, creo que ya no viene ningún atleta. O viene en el carro Serenago. Ahora sí, vamos preparando el ciclismo. Continúa. Vamos a invitar. Muy bien. La emoción del deporte a veces nos hace olvidarnos. Prevención, los más chibolitos de 18 años a más. Vamos a invitar. Segundo lugar,
A ver, Carlito Mendoza quiere decir unas palabritas. Muy bien. Muy bien, me informan, hay un número especial en la categoría mayores. La primera atleta mujer que llegó tiene un premio a cargo de nuestra alcaldesa Aurora Dulanto. Vamos a invitarla. Profesora, la atleta, por favor, que se acerque. A ver, tiene que hablar fuerte y claro. ¿Cuál es su nombre? Juana Alarcón Villanueva. ¿Cuántos años tiene? 27. ¿Dónde vive? Peraldillo. No puede ser, Lalo Cornejo, ¿viste qué gato encerrado aquí? Todo Peraldillo presente. Muy bien. Aquí tenemos un presente especial de parte de la alcaldesa, un polito que representa a nuestro querido Perú. Muy bien, fuertes los aplausos. Vamos a motivar a los deportistas. Segundo puesto. A ver, por favor, ¿quién ocupó segundo puesto? Acercarse, por favor. Segundo puesto, categoría mayores. Aquí está presente, Chocharita. A ver, ¿cuál es tu nombre? Miguel López Asensio. Lo dice con una alegría. ¿Qué edad tienes? 22. 22. ¿Soltero o casado? Soltero. Soltero. ¿Qué colegio estudia? Estoy en la universidad. ¿En qué universidad? César Vallejo. César Vallejo, Los Olivos. Muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde estudió su primaria? En el Juan Pascual Pringle. Está bien, pero el mío, no puede ser. Gato encerrado. En el INEI secundaria, muy bien. Ahora sí. Gracias. Fuerte los aplausos. Segundo lugar en la competencia de atletismo, muy bien. Ahora sí, invitamos. Primer lugar, ganador en la categoría mayores. Acercarse, muy bien. ¿Cuál es su nombre? Jordi López. Jordi López, ¿edad? 24. 24, ¿soltero o casado? Soltero. ¿Soltero sin compromiso? Comprometido ya. Muy bien. ¿Dónde estudió su primaria? Peralvillo también. No puede ser. ¿Secundaria? Aquí en el INEI. En el INEI 34, muy bien. Muy bien, nuestra alcaldesa va a imponer la medida de oro. Por favor, Serenago, acompañar al muchacho. 18 quilates. Y un emblema chancayano. Escuchimilco. Acá está. Muy bien, a ver si puede levantar Cuchimilco. Muy bien, la prensa. Y un sobre. Con dinero contante y sonante. Serenago, por favor, acompañar al atleta. Muy bien, Chacharita. Estamos motivando a todos los niños, jóvenes, adultos a practicar el deporte. En esta oportunidad, atletismo. Ahora sí, seguidamente se van preparando todos los ciclistas. Categoría 8, 9 y 10 años. Acercarse los chocheritas. 8, 9 y 10 años. Acercarse con su bicicleta por acá. Ya, muy bien. Primera participante. ¿Cuál es su nombre? Casia. Casia. ¿Cuáles son sus apellidos? Edad. ¿De qué colegio viene?
Muy bien, 21008. A ver, segundo participante, ¿cuál es su nombre? Muy bien, ¿cuál es su edad? 10 años. ¿En qué colegio estudia? En el colegio Institución Educativa 2391, más conocido en el pueblo de Chancay como la Escualita. Muy bien. Tercer participante, ¿cuál es su nombre? Azul. ¿Y cuál es tu apellido? No creo que sea Marrón. Sumaeta. Edad. 10. Nacionalidad. Peruana. Muy bien. ¿En qué colegio estudia? 2390 Hortensia Durlanto de las Casas. Muy bien. ¿Hincha de qué equipo? ¿Hincha de qué equipo? No es hincha de ningún equipo. Muy bien. Tercero participante. Muy bien. Vamos a entrevistar al cuarto participante. A ver, Chocherita, ¿cuál es tu nombre? ¡Cuánta alegría, Johnny! A ver, más fuerte, por favor. Johnny Alberto Moren Moya. Moren Moya. ¿Cuántos años tiene usted? ¿En qué colegio estudia? 2390. ¿Soltero o casado? Muy bien. A ver, Chocherita, ¿cómo se llama usted? Aroncho Lázaro Moreno. ¿Edad? 10. 10 años. ¿En qué colegio estudia? 2391, el corazón de los chancayanos, la escuelita. ¿Es cierto? Sí. Sí. ¿Soltero o casado? Soltero. ¿Hincha de qué equipo? Perú. Hincha del Perú. Muy bien, te felicito. Y estamos en el mes patrio. Fuertes los aplausos por el Perú, por nuestro querido Perú. El terruño que nos dio nacer. A ver, Chocherita, ¿cuál es su nombre? Diego Armando Moren Moya. Aquí ha venido la familia completa. O sea, no gana uno, gana el segundo. Entonces, muy bien. ¿Su edad? 10. ¿En qué colegio estudia? 2390. 2390. ¿Soltero o casado? Soltero. Soltero, muy bien. ¿Hincha de qué equipo? Alianza. Alianza Lima Corazón, levanten la mano. Los aliancistas acérrimos, hincha de la Alianza, a ver. Han venido poquitos, ¿ah? Levanten la mano arriba. Hincha de la U. Hincha de la U, yo creo que está pareja la cosa. Hincha del Sporting Cristal. Sporting Cristal de arriba. Unión Guaral. Coxsol. Uno de Coxsol, muy bien. Muy bien. Tenemos hasta el momento 6 participantes. A ver, Chocherita, si te puedes ubicar más acá, por favor. Vamos a separarnos un poquito. Sí, hay que tener mucho cuidado. Bien. Carlos Mendoza. Una vuelta completa. Una vuelta completa. Muy bien. De esa manera se viene desarrollando esta actividad deportiva. Comienza el ciclismo. Vamos a transmitirles esta parte de los niños, que va a ser el perímetro de la Plaza de Armas de Chancay. A ver, por favor, un pedido especial a Serenago. Si pueden tomar el control de la Plaza de Armas para poder hacer la prueba de ciclismo. Le recordamos a los amigos Serenago, por favor, si pueden tomar el control de la Plaza de Armas para poder hacer la prueba, primera prueba de ciclismo, categoría de 8, 9 y 10 años. A ver, los niños, avancen un poquito hasta aquí, avancen. A ver, un poquito más adelante. Aquí. Un poquito al lado derecho, muy bien. Hay que tomar la medida.
Por favor, a todas las personas que están cerca a la pista, en las pasarelas, de que están la zona, para que los niños puedan hacer la prueba y no suceda el corrimiento. Ahora terminamos. Observando, dos niños toman la delantera. Ahí vienen dos niños. Muy bien, primer lugar y el segundo lugar también ya llegó. Muy bien, despejar la zona. La niña va en tercer lugar, el niño cuarto lugar, despejen la zona. Quinto lugar. Sexto lugar. Y séptimo lugar. Muy bien. Fuerte los aplausos para todos los niños. Merecidos aplausos para los niños. A ver los niños, acercarse con su bicicleta. Vamos a hidratar a los niños. Atrás. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser?